Família, benvinguts una setmana més al Blau Music, a Canal Blau Televisió. Hi havia una cançó, o hi ha una cançó, de Belén Aguilera que diu T'estimo. I per què estic parlant d'aquesta cançó? Perquè és una cançó dolça, suau, i és una manera d'explicar com s'estima a la gent. Però al mateix temps és que em dono compte que jo estimo aquest programa, aquesta televisió, i les coses que fa anys es fan a Canal Blau. Dit això, avui amb uns convidats molt especials per mi, perquè són persones, un d'ells que fa molts anys que el conec, que li tinc una estima especial, que ell va néixer a Cuba, i avui no ve sol, ve acompanyat d'un showman. És a dir, amb tots vostès, senyores i senyors, avui al Blau Music, Vladimir Caramelo Dulce, bienvenido. Muchas gracias. Y también Pedro Portuondo, te llamaré Atacapeli. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vosotros nacisteis los dos en Cuba. Exacto. En la vieja Habana. Exacto. ¿Cómo era aquella vieja Habana de la infancia de Caramelo o de el amigo Ataca? A ver, el tiempo pasa deprisa, pero que en la infancia nuestra fue bastante divertida, muy sana, muy musical y muy buenos amigos en aquella época. ¿La tuya también Ataca? ¿Es así como dice Caramelo? Idéntica. Idéntica. Muy alegre, muy musical y muy disciplinada. Disciplinada, sí. Lógicamente, porque claro, es un régimen que hay en Cuba, que posiblemente eso es lo que hace que un día penséis que tenéis que cruzar el charco. Exacto. Y venirte a buscar nuevas vidas? A ver, en aquella época no se pensaba en eso, porque se vivía bien, había lo necesario, no se especulaba de nada, pues tampoco teníamos tanta información, pero con lo que teníamos sobrevivíamos y se estaba generalmente bien. En el transcurso del tiempo, pues bueno, pues se fue perdiendo eso. Y mucha gente, muchos amigos, pues cada cual, pues desapareció aquello a raíz del tiempo. Pero en aquella infancia, esa infancia para nosotros, por lo menos para mí, bueno, de ellos que nos conocemos hace mucho tiempo, fue muy, muy, muy buena. Muy buena, sí. Don Pedro, ¿a qué edad decides que tienes que hacer el paso y dejar aquella vieja Cuba, cuando salí de Cuba, aquella canción que bonita hemos cantado tantas sí, sí veces? Pues Ramón, el año 96 estuve a punto de salir a Argentina, por X motivo se cayó el viaje, y alguien me decía, sigue buscando que tu pájaro llegará para poder volar. Y de verdad que en el año 98, tengo que decirlo así con permiso, a Ernesto Pedroso, director de un grupo en Cuba, que confió en mí como bongocero, como espectáculo, y me dijo, tú vas a salir conmigo de viaje. Y salimos aquí a la bella Cataluña, que fue el primer lugar que llegué y el lugar que me quedé. Porque... Supongo que los dos, tú también viniste a Cataluña, sí, directamente. Sí, directamente. ¿Pasa alguna cosa? Porque mucha gente de Cuba está viviendo aquí, y aquí cuando hablas con ellos se encuentran bien. Es como si estuvieran también un poco en su casa. No sé si pasa eso. Sí, a ver, en mi caso no tuve ningún... Yo vine en el 95, vine porque inauguraban por primera vez un vuelo Habana-Barcelona, Barcelona directamente, que duró 3 días, pero bueno, funcionó 3 días y así fue como llegué. Estuvimos un mes y de ese mes pues nos quedamos. Pero la relación catalana con nosotros, por lo menos, nunca ha tenido un rechazo, jamás. Todo fue muy afectivo, tuvimos suerte de conocer a mucha gente que del ambiente musical o artístico o no artístico, y fue una gente muy sana, una gente que a día de hoy seguimos viendo también. Davant meu, us haig d'explicar que tinc un home que és un mestre de la percussió del son cubano, de molts ritmes, les guagatxes, el xa-xa-xa, ho toca tot. I després tenim l'amic Ataca, Peli, que és un showman. És a dir, ell pot ballar, pot cantar, pot fer 10.000 coses. Vaya pareja de dos que tengo delante mío.
Porque ¿cuándo empiezas a tocar percusión? Pues mira, eso, hoy estaba pensando en eso porque me hiciste recordar al venir, me hiciste recordar muchas cosas. Y me emociona mucho porque me acuerdo de una señora, profesora de cuando éramos primaria, cuando éramos niños. Y esa persona fue la que se dio cuenta de mis actitudes musicales. Y ella fue la que me empezó, Zenaida, nunca se me olvida su nombre. Zenaida. Zenaida. Y ella fue la que me empezó a involucrar en la música, en el baile, en el mundo artístico, en todo eso. Y yo, pues, de ahí empecé a desarrollar, lo conocí a él, y así fue. Es decir, vosotros os conocéis en Cuba, exacto, y sí, después sí, os reencontráis en Cataluña ya, ¿eh? Exacto, sí, sí. A mí fue una alegría. Lo que es la vida, las vueltas que da, ¿eh? Lo que es la vida, sí. Y siempre habéis compartido cosas. Sí. Sí. Eventos, habéis estado en muchos grupos de música. Supongo que si os pregunto qué música os gusta más, ¿el son cubano, quizá? ¿O la salsa, no sé? Mira, ¿o el cható? Para tocar, nosotros, pues, te digo, para vivirla más, pues nuestra música, el son, la timba, como decimos nosotros, la, la música cubana tradicional, pues de todo un poco de donde lo vinimos. La música nuestra, para relajarte, pues Michael Jackson, Winnie. No te veo caramelo. Bueno, sí, pero te veo haciendo sí, aquel movimiento de Michael Jackson, sí, pero veo más al amigo Ataca, ¿eh? Sí. Aquello haciendo aquel... Sí, pero bueno, separando la música que nos gusta a otras, pues, por oír otra cosa, pues también el jazz y... el blues, todo este tipo de ¿en género? Cuba llegaba esta música de Michael Jackson o llegaban pocas cosas? Porque claro, con la Cuba de Fidel era complicado. Escondidamente llegaba. Escondidamente. Porque escondidamente. Teníamos una, ¿cómo se dice? Éramos vetada la música norteamericana, los Beatles. Los Beatles. En Cuba era penalizado si te escogían escuchando los Beatles. O Rolling Stone o Elvis Presley. Sí. Y todas las emisoras que entraban y eran interferidas por emisoras cubanas. Sí. Entonces tú oías la emisora cubana y por otra sentías la voz de la emisora WCBJ, todas esas emisoras KY, Super Cool. Y entonces, claro, nosotros la música la pusimos conociendo porque gracias a los marineros. Claro. También. Como un país que está rodeado de mar. Sí, abierto al mar. Había flota pesquera, flota tunera, que también ensayamos ahí en la tunera, ensayamos con unos grupos que... Y gracias a los marineros que se fue difundiendo lo que era la música americana, la música esta de funky, toda esta música... Yo recuerdo que mi hermano, que ahora vive fuera, mi hermano, que hablaba inglés y todo eso, y le gustaba eso. Y mi hermano de madrugada se iba a la terraza, bueno, nosotros decimos a la azotea, conectaba una antena, que era un perchero, y con ese perchero iba buscando la señal de buscación para oír música americana. Por la madrugada, porque estaba prohibido. Porque estaba prohibido. Sí, bueno, bajito, ya sabéis que aquí en España también teníamos 40 años de dictadura y que aquí no se podía escuchar según qué canción, estaban... Tabú, prohibido y... Y Celia Cruz menos. Uy, la gran... Azúcar. Y el cómico Alba de Gede, eso era... Vosotros allí en Cuba habéis tenido grandes cantantes, pero las referencias de Ataca y de Vladimir, ¿cuáles son? Celia Cruz para mí, más que todo, tuve la oportunidad de coincidir con ella en una gira y coincidimos porque... Me recuerdo porque fue un año antes de morirse y un año antes coincidí con ella, en Valencia creo que fue. Y para mí, después de aquello, ella me, y mucho antes también, pues me familiarizó mucho, me gustó mucho, me introduje mucho con ella en el aspecto musical, en el aspecto personal. Era una muy buena persona y sobre todo ha ayudado a mucha gente. Y muy profesional. Muy profesional. Muy profesional. Pero también ha habido buenos cantantes de salsa. Exacto. Te pongo un ejemplo. Benny. Bueno, Benny. El gran maestro. El gran maestro. Aquello, pues,
Pero en nuestra generación siempre pienso en Isa Delgado. Isa Delgado, Pepe Massa, grandes, Efraín Ferrer, Pancho Alonso. Y mucha gente que se marchó de Cuba y que se fueron unos a Estados Unidos, otros han venido a España. Por ejemplo, Gloria Estefan, Estefan. Es una cubana que canta de miedo, ¿no? Su marido, Emilio, compositor y Emilio Chirino también. Pero Ramón, esas personas que usted me acaba de decir, Gloria Estefan, con su grupo Miami Son Machil, y su marido, en Cuba no se podía escuchar. No se podía escuchar. Había que escucharlo, como te dije, en la playa, como decía él, con una antena en la grabadora Panasonic, para que interferiera debajo de una toalla, para que el policía no viera que tú estabas jodiendo la música adentro. Y entonces, cuando decían Super Q, había que bajar. ¿Qué os habéis encontrado en Cataluña? Bueno, sobre todo libertad. Libertad. La libertad. Me gusta esta palabra, libertad. La libertad, la libertad. Sí. No tener temor a salir, poder hablar con tranquilidad y sobre todo pues la conectividad de la gente. La música siempre ha estado en vuestras vidas. Exacto. Hace años que te conozco a ti, Caramelo, pero sé que también Pedro, pues también toda su vida ha hecho un montón de cosas y supongo que, bueno, hay una estima grande. La acogida que he tenido aquí ha sido maravillosa porque no me puedo quejar. He conocido a una mujer estupenda y me llevo de maravilla y todo bien. ¿Y eso de Ataca Peli, qué pasa? Cuéntame un poco porque me tienes asustado. Bueno, ya. De Pedro Pautuando. O Pedro Ramón, que también compartimos nombre. Somos tocayos. Ataca Peli, me das miedo. ¿Me vas a atacar, Peli? Ramón, en el año 85 yo empecé la música. Y hoy, en el año 88, por ahí, nos encontramos un grupo allá en Cuba que se llamaba. ¿Cómo era la hora? ¿No? La hora, ¿cómo era? El grupo Sistema de Expreso. Sistema Expreso. Sistema Expreso. Sistema Expreso. Ya antes siempre yo tenía la curiosidad de decir siempre mundial, cuando había una expresión, wow, ¿qué te pasó? Wow, eso fue un mundial. Bien. Y de mundial. Pues después empecé con Ataca, ¿verdad? Y yo sé que Ataca lo dijo Pérez Prado, sí. Lo dijo Machito también, sí. Que son grandes cantantes cubanos que decían, Ataca, va, esto. Y después se me quedó aquello de empecé a decir Ataca, Ataca. Pelli viene de Pedro, pero a los Pedro en Cuba, por ejemplo, a mí me dicen Pelli porque es de pellizco, de gente mala. Vale. Pero tú no eres malo, tú eres buena gente. Sí, pero era travieso, nosotros cubanos. Porque tú eres un showman. Sí, un bombón. Dime las cosas buenas, Caramelo, que tiene ese hombre. No quiero que me las diga él, que me las digas tú. Que es tu amigo, que lo conoces. Y después yo te digo la No, después me digas las malas de Caramelo. Mira, es que soy muy malo. O sea, hay cosas que yo nunca se lo he dicho a él y voy a aprovechar. Dice, aprovecha. Ya me siento bien. No, yo lo más y lo mínimo o lo poco que podría decir es que nunca me ha fallado. Jamás me ha fallado. No. Yo si nunca he tenido un no, nunca he tenido una mala respuesta y después de todo nos pasamos el día entero cuando nos vemos partido la risa. Porque siempre estamos riéndonos, siempre estamos haciendo cuentos, siempre nos estamos contando cosas y siempre tiene una memoria que ni yo mismo me acuerdo de cosas que... Entonces, me gusta hablar con él porque se acuerda de cosas que yo no me acuerdo y lo tengo como memoricar, ¿sabes? ¿Te acuerdas de esto? Sí, ya me acuerdo, pero nunca me ha fallado, jamás. Es decir, que es como un Jaume Pacto, ¿eh? Exacto. Un hermano grandote. Sí. Exacto, sí, un hermano que tengo corazón. Cerca. El mayor es él. Dígame tú alguna cosa... que no te agrade de él, alguna cosita que digas, es que Caramelo tiene ese punto que no me acaba de convencer, o es que no tiene puntos. No, que va, esto es un alma buena, como dice la palabra, es un gran hermano, un gran amigo, sobre todo una persona que tiene su carisma y lo expresa, y a la misma vez cuando tú lo conoces y entras en su mundo, verás que es una gente... que siempre te atiende bien, cuando tiene un carácter, se pone bravo por cualquier cosa, te regaña, y después te viene y dice, tranquilo, que fue el momentico que subí, pero ya bajé ya. Es que me voy a emocionar con esas palabras. Sí, porque él es así. Están diciendo de ti. Es así. Cuánto cariño que hay aquí. Y nos tenemos mucho aprecio. ¿Cuántos grupos habéis estado juntos, por separado? Un montón, ¿no?
Si hacemos un poco de memoria, algún nombre que suene. Me recuerdo que una historia que nosotros, ¿te acuerdas cuando estábamos, ensayábamos en la calle de Prado? Sí. Y tocábamos. Él venía y yo ensayaba con un grupo. Y me recuerdo que había un yo vengo a ensayar y había un tío en mi puesto. Se formó aquello. Sí, Ramón, es como decir que te pone un músico por atrás. Sí, para, eso no puede ser. Que es bueno, pero nunca te lo ponen sin decirle nada a él, que es el puesto de él. Y yo estaba en el bongo y lo miré así y dije, hey, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un. Son tantos grupos que hemos estado en La Habana, porque para decirte de la palabra, como se usa en Cuba, la palabra de los músicos, ven tú. Sí. Después, cuando ya está el músico ahí, que ya ven cuáles son los buenos, es que se busca el nombre del grupo. Exacto. Pero antes era ven tú. Lo mismo estaba tocando en el morro, tocando de arriba, y llegaba el percusionista con las pailas, el tumbador con las tumbadoras, el piano con el piano, el bajito con el bajito, las trompetas, los cantantes decían, son de la loma, sube. En fa menor, tira para adelante. Y entonces el director que iba mirando los músicos decía, coño, tengo para ti un grupo que yo mando, y esos eran los Ventú. Y vosotros dos juntos, ¿también tenéis alguna canción o habéis hecho alguna cosita que veremos ahora? Primero que todo, ahí sí tengo que hacer una anécdota que él, porque siempre me ha dolido muchísimo. Cuenta. Y espero que nadie se ponga bravo con lo que es. Él hizo, cuando estábamos juntos en Unión Habanera con Sadí, su grupo, que siempre tenemos que mencionar a la gente que nos dieron su pedacito de tiempo para que pudiéramos tocar en el Mademagnum de Barcelona. Sí. Él creó un baile que se llamaba el baile del maletero. ¿Ah? Sí. ¿Qué se puede hacer en un maletero? No me lo cuentes. Uy, mi madre. Uy, madre. Para crear bailecito. Que está tu señora viendo. Yo sé. Por cierto, Macarena y a Flaquita, un beso grande de parte de nosotros. Y Ramón, y creó el bailecito. Y cuando yo también acababa la tumba, él salía para adelante a hacer la animación. Sí. Y yo siempre le decía, Carmelo, cuidado con ese bailecito, porque estás tan bueno que te lo van a coger un día. Y bueno, pasó el tiempo, de verdad que los bailes no se registran. Lo que se registra son las canciones. Y bueno, pasó el tiempo, empezó a prepararse y entender, y llegó el baile maletero, que lo hacían lo mismo con una orquesta, una banda de tambores, un pasacalle que lo hacía, y con todo respeto, alguien que se dio cuenta, lo cogió, le cambió un poquito la estructura de lo que era el nombre de la canción, o el bailecito, que es Kiko Rivera, con todo respeto lo digo así, Kiko Rivera, el hijo de La Pantoja. Y hizo una vez, y nosotros estábamos contentos que lo haya cogido, porque enseguida la gente vinieron para mí. Y para este, sobre todo para él. ¿Y la canción cómo se llama? Se llamaba El Baile Maletero. Pero nunca tuvo una letra, solamente era que él creaba una cantidad de cosas ahí. Y después yo también lo cogí y le hice una estructura a mi manera. Cuando yo me voy a hacer mi show, pues yo siempre decía, este no es mío, esto es mi hermano Caramelo. Y Kiko Rivera lo cogió y lo popularizó. Y nosotros estamos contentos. ¿Y vosotros qué hacéis? Porque ahora lo vamos a poner, bailáis. No. Esa historia del baile maletero. Eso solamente es la música. El vídeo que vamos a ver ahora. Después, con el tiempo ya le dije, con sobre todo Karina, su mujer. Su mujer me decía, ustedes dos juntos, no se dan cuenta del potencial que tienen para hacerlo. Y yo me gusta crear, eso sí lo digo, me gusta crear, me gusta componer. Y él también tiene sus cositas que él te inventa, te hace codito, esas cosas. Y dije, coño, vamos a hacer algo para la fiesta de la primavera, que ya llevamos muchos años haciéndola. ¿Sí? Y nunca había un baile popular para hacerlo allí. Nunca hicimos un baile manatero, pero nació el baile de Zambumbalán. El nombre se las trae, ¿eh? Zambumbalán. Muy bien. Que te explico, Ramón. El Zambumbalán. Ataca, pero fuerte, ¿eh? Zambumbalán significa el zumbido del mosquito cuando viene por la noche, que tú estás durmiendo. Zambumbalán. Ese es el baile. Por eso. Bueno, ahora no vamos a hacerle la coreografía si se puede. I ahí nació eso. Anem a veure el vídeo aquest que ens han preparat, el Caramelo i l'Ataca, i veurem si aquest zumbido entra i entra a foc, sobretot als vostres cols. Sí. Ara tornem. Atención, atención bailadores, los invitamos a bailar este nuevo bailecito que se llama Zambumbalán. Prepárense, que vamos a disfrutar con el más grande y el más pequeño. ¡Vamos! Este bailecito tiene un don musical. ¡Mira! Cuando tú lo bailes no podrás parar. Y las manos, estos manos para abajo y dos manos para arriba.
grande y el más pequeño. Y les traemos un bailecito pa' que lo baile el mundo entero. Cuando tengas un problema, solo lo pueden solucionar con el flow de este bailecito que se llama San, San, Bum, Baran. San, San, mira, boom, este bailecito tiene un flow musical. San, San, Bum, Baran. Cuando tú lo bailes, no podrás parar. San, San, y se baila así, boom, baran, es dos manos para abajo y dos manos para arriba. San, San, boom, porque baran, tiene de todo, todo. Ven para acá. Escucha un momentico lo que te voy a decir. Este es un bailecito que me hace divertir. Que me digas pequeñito, lo que yo mantengo es tremendo meneito. Ah, y otra cosa te digo, mi hermanito, en los frascos pequeños viene lo más rico. Por eso sigo bailando, sigo gozando. Con este bailecito seguimos bailando. Oye, este bailecito tiene un ron musical. Cuando tú lo bailes no podrás parar. Y recuerde, es dos manos para abajo y dos manos para arriba. ¿Saben por qué? Porque tiene de todo. Escucha bien, a ti te gusta mi baile, a ti te gusta gozar. Ah, con mi rico baile, zambumbarán. Pero quiero ver a todo el mundo con las manos para el cielo. Oye, vamos a hacer un zambumbarán para que lo baile el mundo entero. ¡Camínalo! ¡Zambumbea, zambumbea, zambumbea, zambumbea! Bueno, un zumbido muy interesante. Es decir, que tenemos por una parte a un hombre músico de toda la vida y a un señor que es músico showman, porque, Ataca, tú eso de showman te va, ¿eh? Sí, tengo que reconocerlo desde niño siempre, lo mismo con él también, sí, que, con su familia, con todas las cosas que hacíamos en el malecón, la fiesta, la tomadera de ron allí, cuando veníamos de trabajar muy tarde, a las 5 de la mañana, sí, nos pasábamos al malecón y estaba él con otro, y nos sentábamos ahí a conversar con Amaudi, a tomar una botella y a cantar. Y teníamos esto de hacer animación. Yo siempre he demostrado, no solamente yo, él también, en este mundo de hacer el animador de las fiestas familiares. Sí. O en la calle, porque en Cuba vamos a hacer una fiesta los 28 de septiembre, hacen una fiesta que es muy, muy popular. Es decir, que allí en los jardines, aquellos jardines tan bonitos que tiene tu cabina, allí viene el amigo Ataca a hacer shows. Soy fundador, tengo el agradecimiento total tanto a Cabina como a él, que confiaron en mí el primer día que hicieron. Sí. Fue un cumpleaños chiquito. Ramón, me dolía la muela. Sí, tenía una muela con el día medio completo. Sí, y sí. Cadena y él me decían, tranquilo, toma alcohol. Y yo allí comiendo carne y la muela que me da. Y nació la fiesta de la primavera ese año. Que sí, creo que fue 2012, hermano, ¿no? Hace años que se hace. 2011, sí, ¿no? Sí, 2011, más o menos. Sí, 2011. Sí, sí, sí. Muy importante. Buah, que se hace en Vilanova. ¿Vilanova i la Geltrú us agrada? Bah, aquest poble? Sí? M'encanta. M'encanta. Perquè, clar, hem parlat de Catalunya, però ara esteu a Vilanova i la Geltrú. Sí, m'encanta. I más con esta televisión que tienen ustedes aquí, Radio, sí, Televisión, sí, que es lo que le faltaba aquí a Vilanova i la Geltrú. Para mí es una pasada, porque esto es un apoyo para todos los artistas o todo tipo de manifestación artística. Què us agradaria fer que encara no heu fet? I que tingueu ja en ment, decir, tenéis en mente, decir, es que vamos a hacer alguna cosa, estamos preparando algo. ¿Me dais alguna pequeña sorpresa? Ojalá, y si pudiese ser, y que ahora que nos están viendo y nos están escuchando, sí, me gustaría participar en la Festa Major de Vilanova. En la Festa Major de Vilanova, wow, la Geltrú. Seria maravillós. Ho deixem anar. Ei, escolteu-me, pavordes de la Festa Major. Exacte. Caramelo Dulce, Ataca, que és un home showman. Volen estar a la Festa Major de Vilanova. Pavordes, aquí us teniu, són bons músics. Cuba en Foxa. No, además o tenemos que decir de esa manera, porque exacto, así animamos a los que organizan la fiesta para que cuenten, si, con vosotros. Wow. Además tenemos uno, nuestro grupo de la primavera, que así, sí, se llama, sí, que son los que nos acompañan a nosotros, además tocamos nosotros mismos,
pero tenemos el famoso grupo nuestro de la primavera. Eso es. Y después de eso, posiblemente vendrán cosas nuevas que estáis sí. trabajando. No, sí, esto ya tengo que ya decirle, mira esto que hay para que ya vaya. Muchas horas de ensayo, caramelo. ¡Wow! ¿En el mundo de la música? Sí, no hemos metido. ¿Os tenéis que ver mucho? No, no hemos metido tiempo. Sí, no, estuvimos ahora para este tema. Año parado, pero cuando le caímos a esta fue... Sí. Karina dijo, oye, sí, pónganse sí, para esto que hay que tener una canción oficial, sí, un sí, tema sí. oficial para la fiesta de la primavera. La fiesta de primavera. Decime una cosa, ¿por qué gusta tanto la música cubana? Que la gente, cuando la escucha, le atrae. Mira, primero, yo creo que y pienso, ¿no?, que esto se lleva aquí. Cuando no está aquí, entonces, si tú lo tienes aquí, yo te puedo transmitir lo que yo tengo, ¿sabes? Lo que yo voy haciendo, lo tengo que llevar aquí. ¿Hay alguna canción que en tu vida haya sido muy importante y podamos decir que es la canción de tu vida? Mira, una sola canción. Una sola. Tengo varias, pero a mí un cantante que no lo mencioné ahorita, que para mí marcó mucho porque tiene una historia con mi padre, y mi padre, que bueno, por ahí está bien, pero es Oscar de León, y hay una canción de él que yo, para mí, bueno, hay varias, y es una canción que para mí es el himno nacional con respecto a las demás, que llorará, y esa canción pues no la puedo olvidar, me gusta. Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. ¿Y la tuya? ¿Y terminamos? La mía es una de Charles Chaplin. Oh. Charles Chaplin. Sonríe, no, sonríe. Smile. Smile. Qué bonita. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll find that life is still worthwhile. Vladimir, Caramelo sí. Dulce, Pedro Portuondo, o amigo Ataca Peli, igualmente, muchas bueno. gracias por venir a Canal Blau, que os vayan muy bien las cosas, ya sabéis que os quiero muchísimo y que sigamos con esta música cubana, con esta salsa, con este gracias. Son que nos da vida. Gracias, agradecerte de corazón que nos hayas invitado. A nosotros, a ti, a tu equipo, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho haberme encontrado contigo otra vez y que nos hayas dado esta oportunidad y tener esta conversación tan linda contigo. De verdad, muchas gracias. Gracias, Caramelo. Gracias. Ataca Peli. Amb vosaltres tornarem la setmana que ve. Ja ho sabeu, ho deia al començament. Una cançó, t'estimo. Jo avui els he estimat amb ells perquè són grans músics, grans persones i persones d'aquelles que passen per la teva vida i es queden al teu cor. Salut i música. Adéu-siau.